Norteña, muchas gracias, cómo no, buen provechito a la gente que todavía está disfrutando de los sagrados tamalitos, ¿verdad? Claro que sí, cómo no, por supuesto. Ahí nos aportan 20. Eso. Claro que sí, cómo no, continuamos y avanzamos con más música, saludando y agradeciendo a toda la gente que por ahí colaboró de alguna u otra manera con esta bonita festividad, a la familia Guato Estrada, a la familia Jiménez López, a la familia Tapia Martínez, al licenciado Carlos Contreras, a la familia Salvador Torres, a la familia Jiménez Vargas, a la familia Espejel Arreola y a toda la comunidad presente. Un aplauso fuerte y bonito para todos ustedes que hacen que esta tradición siga viva, que año con año, de alguna u otra manera, le celebran a la Virgencita de Guadalupe su día. Padrino, continuamos y avanzamos adelante, mijo. Ándale, compadre. Bueno, pues vámonos con más temas. Vámonos con más melodías. Ok. Claro que sí, compadre. Vámonos, vámonos por ahí con más temas. Vámonos con más melodías. Vamos a decir saludcita de la buena, señores. Claro que sí, saludcita de la buena. Y bueno, pues continuamos con más temas, con más musiquita chévere. Hoy en esta nochecita fría, compadre. Ándale, pues. Bueno, vámonos por ahí con este tema. Para todos ustedes, para toda la gente bonita, compadre, por supuesto. Nos vamos por ahí con los temas clásicos. Se llama Labón por el Labón, compadre. Vamos a complacerlos por ahí con este tema. Se vale bailar, compadito. Así que nos vamos por ahí con esto que dice. Suena más o menos de esta manera. Vamos a quitarnos el frío. Bailamos bonito con esto que dice. Se me hace que ahorita le voy a ayudar a mi compadre del castillo que le está dando vueltas ahí al crack, compadre. Con eso se quita el frío, me cae que sí. Eso, compadre, saludos. Y si lo duda, pues ayúdele, ¿verdad? Para que vea eso. Que sí es cierto. Eso. Claro que sí, tenemos ponchecito, cafecito. ¿Qué más tenemos por allá? Frío, compadre. Frío. Nah, ¿tú cómo chingas con el frío tú? Bueno, vamos a llegar a esperar más y más temas para todos ustedes para que la siga pasando bonito. ¿Y qué pasó con ese aplauso bonito para la Virgen de Guadalupe? Aplauso fuerte y bonito que se escuche para ella. Claro que sí, cómo no.
Y bueno, claro que sí, viendo muchas caras conocidas, grandes amigos, saludos especiales para todos y para todas, cómo no, por supuesto. Continuamos y avanzamos. Vámonos, recio por ahí con más y más música para todos ustedes. Bailamos al ritmo de Merequetengue, por supuesto. Y vamos a bailarle bonito, porque esta noche estamos de fiesta, estamos de ambiente, celebrando a la morenita del Tepeyac, la Santísima Virgen de Guadalupe. Claro que sí. ¿Allá cuántos años de su aparición, verdad, Miguel? Ya muchísimos, claro que sí. Bailamos bonito. Se llama El Cable. Se vale bailar y dice... Super ocasión, mi estimado Miguel. Ándale, compadre. Claro que sí, seguimos, ya se están animando a bailar, compadre, para de aquel lado. Claro que sí, eso está, perrón, compadre, para que se quiten el frío, oiga, claro que sí. Y bueno, pues ya están preparando por ahí también el castillo, compadre, claro que sí. Ya más al rato también por ahí el castillo, a todo lo que da. Listo. Ok. Ándale, compadre.
Claro que sí, como no, por supuesto. Así que bueno, continuamos y avanzamos. Vamos a seguir por ahí más y más temas bonitos, más temas 100% alegres, 100% en vivo para todos ustedes, para que la siga pasando bien, pero bien bonito en esta super ocasión. Claro que sí, como no, por supuesto. Así que bueno, continuamos y avanzamos. Vamos a ver con más y más temas esta super ocasión, mi estimado Miguel. Por supuesto, compadre. Bueno, pues vámonos por ahí con esta melodía. Seguimos avanzando, seguimos con más musiquita chévere. Saludando a toda la gente bonita, que bueno, pues año con año se da cita aquí hoy en esta super ocasión, super festividad, por supuesto, compadre. Así que vamos a continuar y vámonos rápidamente por ahí con más temitas para todos ustedes, para la gente que sigue bailando o la gente que ya quiera bailar de una vez, compadrito, por supuesto. Así eso, cómo no. Continuamos de los temas clásicos, se llama El Tenamba, mi primo, de los temas viejitos pero bonitos, por supuesto. Continuamos, bailamos bonito a la raza que ya está bailando, estamos calentando motorcitos y esto dice, suena más o menos así, mi compa. Suénale bonito, chamaco. Dice... Sí,
El aplauso para la gente bailadora, compadre. Eso. Y bueno, seguimos avanzando. Seguimos con más música, con más temas para todos ustedes. Para la gente que está disfrutando por ahí del ponche, compadre, del cafecito. O los que estén echando tequila o con lo que estén brindando, compadre. Eso, compadre. Bueno, vamos a complacer ahorita al compadrito Carlos por ahí con el temazo de los ojos negros, compadre. Claro que sí, como no, por supuesto, vamos a complacernos. Y por supuesto, continuamos y avanzamos. ¿Y qué pasó con ese aplauso bonito para la Virgen de Guadalupe? ¡Aplauso fuerte y bonito que se escuche, raza! Eso, creo que sí, como no, por supuesto. Y decimos saludcita de la buena. Con lo que estén ingiriendo, la raza de este lado toma cerveza a pesar del frío. Puros hombres, ¿verdad? Nacimos hombres, no payasos, dicen. Creo que sí, como no, por supuesto. Para nuestro gran amigo, hermano del alma, Carlos Tapia, con todo cariño, vamos a dedicar esta melodía para Sergio, que ya nos hizo el favor por ahí de echarle la bendición a nuestra camioneta. Muchas gracias, amigo Sergio. Claro que sí. Muchas felicidades, ¿verdad? Porque ya está a nada, eso. Primo, por supuesto, continuamos y avanzamos. Vamos a bailar de bonito, por supuesto, de los temas de Tigres del Norte. Vamos a sacarlo por ahí, un tema que grabáramos hace un buen rato para el buen amigo Carlos Tapia y para toda la familia hermosa. Muchas gracias. Continuamos con esto que dice, suena más o menos así, compadre. Buena suerte, bailamos bonito, dice.
complacido el amigo Tapia por ahí con esos temas. Algo de Tigres del Norte, claro que sí. Eso, qué bueno, los que bonito bailan, cómo no, por supuesto, continuamos. Avanzamos adelante con más y más música, saludando a toda la familia Guato Estrada, a la familia Jiménez López, a la familia Tapia Martínez, al licenciado Carlos Contreras, a la familia Salvador Torres, a la familia Jiménez Vargas. Ay, mi familia. A familia Espejel, Arriola y a toda la comunidad de aquí, cómo no, por supuesto. Así que bueno, vamos a llegar a esa melodía, padrino, cómo no, por supuesto. Continuamos y avanzamos. Ándele, compadito, seguimos avanzando. Y bueno, se está sintiendo más el friecito, compadre. Ahorita se me hace que vamos a quemar un bafle para hacer una alumbrada, ¿sí o no? Sí, o la próxima monitor, fiesta que la hagan en tu casa, ¿verdad? Con calientito, cómodo en el sillón. Ándale. ¿Qué quiere pasar? Me descubrieron. Ok. ¿Qué cosas? Bueno, seguimos avanzando. Avanzamos, seguimos bailándole bonito. Seguimos con el ambiente esta noche para todos ustedes. Que se siga pasando bien, pero bien bonito. ¿Y qué pasó con la raza bailadora? Que nos está tomando arriba, pasando lo bonito, amiga, que tenemos por ahí, primo. Por supuesto, compadre. Bueno, pues vámonos con este tema. Vámonos con esta melodía para que se pongan a bailar y a disfrutar, compadito, por supuesto. Nos vamos con este tema. Algo por ahí que ya está también en Spotify, compadito, por supuesto. Así que nos vamos por ahí con esta melodía. Ahí, o el coronel, primo. Es el coronel. La idea es esa. ¡Gracias!
Suelta para su primo. Continuamos y avanzamos. Guapangueamos bonito, por supuesto, esta noche, celebrando a la Virgencita de Guadalupe, mi primo. Así que, bueno, vámonos con eso, mi compa. Bailamos bonito, dice. Suena más o menos así, mi primo. Se llama El Caballo Loco, mi compa, dice. Siguiente sorpresa. Así que bueno, a menos somos con Berraza, regresamos, gracias.